lugar compartir con vosotros la dicha de la Cumbre Social de León y de todas las organizaciones que la integran. Nunca antes en esta ciudad y en esta provincia hubo una marea semejante a esta. Esto es historia. En segundo lugar, confirmar que nuestros compañeros que habían sido detenidos esta noche injustamente, fascistamente, están en libertad. Reclamamos la dimisión del concejal de policía miserable. Por calificarlos de terroristas. Él es el terrorista con lo que dice de nosotros. Aquí están quienes no se resignan. Aquí están radicales y extremistas, como le gusta llamarnos a ese simpático ministro de Educación. Aquí están los insumisos de toda índole. En la huelga general volvemos a encontrarnos, y en las huelgas generales nos encontraremos cuantas veces sea necesario, hasta cambiar el panorama del vertedero en que están convirtiendo a España, a Europa y al mundo. Eso es la huelga general. Es la respuesta a las políticas suicidas, ineficaces, injustas, que no hacen más que causar dolor y un grave daño a la economía y a las personas. Llevamos largo tiempo, desde mayo de 2010 en particular, desde que las crisis estallaran, dando vueltas sobre el mismo punto sin avanzar nada, pero girando como en una espiral y ampliando el giro, el radio en cada uno de nuestras vueltas. No importa las medidas que se adopten calcadas las unas de las otras. No importa el dolor, no importa el fracaso. El paro siempre sigue siendo el paro, pero aumenta sus cifras dramáticas en cada giro. El índice de riesgo, el déficit, siempre es el mismo, aunque crezca por centenas o por decenas en cada vuelta que damos. Y a un rescate sigue otro rescate conforme a la sucesión de giros y giros. Por eso llevamos dos reformas laborales criminales, y habrá más, solo para disolver el mercado y el derecho laboral. Y por eso llevamos 5 rescates financieros, 5, para no rematar nada, para no encarcelar a los culpables de esta estafa y para acabar en la consagración de la redundancia, que es la creación de un banco malo, como si a estas alturas hubiera un banco bueno. Ese es el escenario de esta huelga general. Preguntaba la gente en las asambleas, ¿para qué una huelga general? Pues precisamente, si no fuéramos banales y pueriles, sabríamos que la huelga general se hace para detener, para modificar esta dinámica infernal que nos está llevando al precipicio más y más. Esta huelga general se hace para reclamar la regeneración política y la reconstrucción democrática. En Europa,
mediante la recreación de la Unión Europea con un nuevo tratado que asegure sí la unidad fiscal, económica, política y sobre todo social. En España, reclamando que se someta a consulta de la ciudadanía las políticas que se vienen aplicando para saber si se gobierna a favor de las personas o a favor de los mercaderes. Ya vamos. Estoy tomando aire. Esa es una parte política de la huelga general, claro que sí. ¿Cómo vamos a evitar, cómo vamos a negar que esta huelga tiene un componente político? Nos honra cuando dice que esta es una huelga política, porque la política no es patrimonio de unos individuos en la carrera de San Jerónimo. La política es esto, y los ciudadanos y ciudadanas maduros y maduras tienen criterio, tienen opinión, están dispuestos a participar en la vida política. Por eso, un presidente de gobierno no debiera estar orgulloso de las mayorías silenciosas, como él presume, sino de la mayoría inmensa que se pronuncia en la calle. Esto es un pueblo vivo, lo otro es el cementerio. Eso no evita que, como en toda huelga, estemos fundamentalmente al lado de los débiles, de los excluidos, de los desahuciados, del conjunto de trabajadores y trabajadoras, de las personas desempleadas, de los empleados públicos, que también son personas, como ha reconocido recientemente la ministra de Empleo, no sin gran esfuerzo de sus neuronas. Son personas también los empleados públicos, aunque hoy algunos lamentablemente hayan preferido permanecer escondidos en sus cubiles durante la jornada de su trabajo. Una pena. La huelga general se hace porque es expresión de no resignación, de no conformismo, de no sumisión. Y esto se elige. Se elige ser sometido o vivir erguidos. Y esa es una elección personal. Y se manifiesta aquí y siguiendo las convocatorias de huelgas generales. Y se hace también de manera preventiva, porque todavía está por llegar lo peor. Ya anuncian la reforma de la reforma de la reforma de las pensiones, para colocarnos una nueva soga alrededor del cuello. Y pronto llegará el rescate de país, para el que ya se está poniendo una alfombra. Pero no os engañéis, el rescate no viene a salvar de la quiebra a España y a sus habitantes. El rescate vendrá a salvar nuevamente de la quiebra a los bancos y a las entidades y a los inversores de esos bancos. Porque desde hace tiempo, no importa que hablemos de bancos o de cajas, todos ellos están en quiebra y son insolventes. Se habla de las cajas por su mala gestión, y seguramente hubo mala gestión. Pero no os confundan. El bien más mimado, el sueño más querido por las grandes fortunas y los especuladores, eran las cajas. Lo que pretendían y han conseguido es la apropiación, la privatización definitiva del dinero. Eso es lo que han hecho con las cajas de ahorro. Así que hay culpables y hay soluciones. Para que no nos quiten el futuro, para que no nos lo roben. Este es un país joven,
desde el punto de vista de su modernidad económica y democrática. Apenas si nacimos en 1978, porque antes había un larguísimo paleolítico. En 1978 nacimos a la libertad, y hay que lamentar que esa constitución de entonces fuera, hace año y medio, tan maltratada por los dos grupos mayoritarios que la pusieron a los pies de los mercados. Éramos un país joven, porque solo en 1980 el Fondo Monetario Internacional nos declaró país industrializado. Solo en 1982 el Banco Mundial dijo que ya no éramos un país en vías de desarrollo. Todo esto se pierde. Todo esto es un eterno retorno. Hemos vuelto a los años 80 en materia salarial. Hemos vuelto a los años 70 en materia de derechos sociales y sentido democrático. Hemos vuelto a los años 60 en cuanto a emigración y pobreza. Y todavía más lejos. Algunos nos llevan a la Edad Media, cuando enarbolan banderas demagógicas de independencia para ocultar el fracaso y el abuso de su gestión política. Todo esto está en juego. Nos jugamos el estatus económico, sí, pero también el estatus democrático, que va unido lo uno a lo otro. Y a las dos cosas tenemos que hacer frente conjuntamente, con coraje, con militancia renovada, con la fuerza de los débiles que siempre movió el mundo, y con la brillantez de los estandartes recuperados de nuestra conciencia de clase. En el primer tercio del siglo XX, durísima época, como este primer tercio del siglo XXI, el poeta alemán Bertolt Brecht se preguntaba de modo retórico: si en los tiempos oscuros habría canto. Y respondía: sí, habrá el canto sobre los tiempos oscuros. Pues bien, compañeros y compañeras, nuestro canto no puede cesar. Nuestro canto no puede terminar, porque es el canto de los que no se resignan. Es el canto de los radicales, es el canto de los insumisos, es un canto de libertad, un canto de justicia, un canto de igualdad, que debe resonar en las calles hasta convertirse en la melodía nueva de la nueva historia. La conquistaremos, no lo dudéis, la conquistaremos. ¡Salud y viva la lucha de la clase obrera! Así es.